quote from the words on Matthew chapter 27, verses 15 through 31. If you have your English Bible, follow along with your English Bible. We will read it in Spanish. And we're going to read the word out loud. Vamos a leer la palabra en voz alta, antifonalmente. Yo leo un capítulo y luego después usted lee el siguiente. We are bringing to memory what happened over 2,000 years ago. Estamos trayendo a memoria lo que aconteció más de 2,000 años. Amén. Capítulo 27, del 15 al 31. Les voy a dar tiempo para que lo encuentren, para así poderlo leer juntamente. Aleluya. If you have your Bibles and on your phones, go ahead and take it out and so that you can read it out loud with us. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiese. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barabás o a Jesús, llamado el Cristo? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos que hicieran que a Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aleluya. Pueden sentarse, pueden decir. And tonight we're going to continue what happened after these verses. Y en esta noche vamos a continuar lo que sucedió después de estos versículos. Jesus was taken to be put at the cross. Cristo Jesús fue llevado para ser puesto en la cruz. So today, all day, en este día, todo el día, he was before Pilate, él estuvo delante de Pilato. He was hit so bad, lo golpearon tanto, that Isaiah 53 says, he was disfigured that we didn't even know who he was. Isaías 53 dice que fue desfigurado, que nadie lo reconocía. So it was all day today, nothing but torture. Todo este día, nada más que ser torturado. And he took that, y él llevó eso for you and me, para ti y para mí. So we praise him for that. Le alabamos por ello. Amén.
Heavenly Father, Padre Santo, we just thank you, Lord. Te damos gracias because we could come before you. Podemos venir delante de ti asking you, pidiéndote for each one of these prayer requests, por cada una de estas peticiones. We bring this fasting before you. Traemos este ayuno delante de ti. United, unidos. Those that have been obedient. Aquellos que han sido obedientes. To fast, pray. Orar y ayunar. For the peace of Israel. For la paz en Israel. For the guidance of Israel. Para la guía de Israel. So that the leaders in Israel. Para que los líderes en Israel. Will make the right choices. Que hagan las decisiones correctas according to your divine plan. De acuerdo a tu plan divino. We ask you for the salvation of the children of your children. Te pedimos por la salvación de los hijos de tus hijos. We ask you, God, for the salvation of the souls. Te pedimos por la salvación de las almas. For those that receive a trap. God, aquellos que recibieron un tratado, they receive your word, recibieron tu palabra. We ask you, God, that you bring them. Te pedimos, oh Dios, que tú los traigas. We ask you, God, that you bring those that you will bring to your house. Te pido que tú traigas aquellos que vas a traer a tu casa. We ask you, God, for the incurable sicknesses. Te pedimos por las enfermedades incurables. Hermano Munia, Padre Santo, Brother Munia, he is out there, God, crying out before you. Él está, oh Dios, llorando delante de ti. Brother Mardoqueo, hermano Mardoqueo, oh God, bring healing, miraculous healing over their bodies in the name of Jesus Christ. Trae, oh Dios, sanidad milagrosa sobre sus cuerpos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Give us favor, oh God. Danos favor, oh Dios. Guide us, Heavenly Father. Guíanos, oh Padre Santo. In the name of Jesus, every prayer request of our hearts tonight. Cada petición que tenemos en nuestros corazones en esta noche. We lift them up before you. Lo traemos delante de ti. Asking you, God. Pidiéndote, oh Dios. That you move in a mighty way according to your divine will. Que tú te muevas de una manera sobrenatural de acuerdo a tu voluntad. In the name of Jesus, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amen and amen. Sálgase de su banca, aleluya. Salude a la persona que está a su lado. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Tell that person right next to you, Jesus died for me. Jesus died for you. Aleluya. Vamos a entrar en unas alabanzas en esta tarde, hermanos. Aleluya. ¿Quién me puede dar I'm not afraid to die.
aplauso al Señor, hermanos. Ahora vamos a empezar con la primera palabra. We're going to begin with our first word. I'm going to ask Brother Gustavo. Gracias al Señor, porque por los pecados de nosotros, Él fue a la cruz, hermano. Y por eso tenemos que estar agradecidos, porque si usted mira, lee la Biblia para atrás, dice que Él lo iban a coronar como rey. Y cuando un rey es que tiene el poder, Él puede hacer todo lo que Él está a su alcance. Pero Él vino a morir por usted y por mí, hermano. Así es que esta noche estamos aquí delante de ustedes para exponer la palabra de Dios y hablar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Así es que doy gracias a Dios por estar aquí. Doy gracias a nuestro pastor que nos da la confianza de estar aquí, hermano, porque este es un lugar santo, hermano. Aquí, como dice el hermano, no, las corvas nos tiemblan, pero es porque a la presencia de Dios está en este lugar, hermano. Así es que vamos a empezar este servicio. Pueden abrir sus Biblias en Lucas 23, 34, hermano. A mí me tocó el privilegio de dar la primera palabra. Yo cuando el pastor Juan nos decía, ya tiene tiempo que nos dijo, y dije, Señor, solamente tú lo puedes hacer en nuestras vidas. Así es que vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 23, 34, y cuando ya lo tengan puede decir un fuerte amén. Y nos ponemos de pie para honrar la palabra del Señor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y respondieron entre sí sus vestiduras y echaron suertes. Gloria a Dios, el versículo octavo, leer, pueden sentarse, hermano. Yo estaba meditando en la palabra de Dios y estaba leyendo todo este capítulo. Como dice la hermana Amelia, que a las 9 de la mañana empezó este calvario, hermano. Ellos lo llevaron ante Pilato para sentenciarlo. Y cuando uno lee la palabra de Dios, dice que él no tenía nada de qué juzgarlo, hermano. Él lo estaba juzgando porque estaba alborotando al pueblo. Andaba haciendo milagros, ya ves, cuando él anduvo en la tierra, anduvo haciendo milagros, levantaba al paralítico, le daba la vista a los ciegos, y eso es lo que no le gustaba al pueblo, hermano. Y en esos mismos tiempos estamos pasando ahorita, porque yo me ha tocado ir a trabajar para Hollywood, hermano, y yo he mirado hermanos dando tratados, predicando la palabra de Dios, y los ignoran, hermano. Y cuando está alguien así, alguien mundano, ahí se junta la multitud de gente para aplaudirlo y está rechazando la palabra de Dios. Dios, estamos viendo los mismos tiempos que pasó Jesús cuando él lo crucificaron. Y yo miro, hermanos, que Jesús, si no hubiera pasado por esto, él no nos hubiera dado la salvación a nosotros. Así es que nosotros tenemos que honrar a Dios, dar gracias a Dios por su Hijo amado que vino a morir por nosotros, que aún sin merecerlo, Él fue a la cruz por amor a nosotros, hermano. Así que también la palabra de Dios nos enseña que también nosotros tenemos que perdonar a nuestros enemigos, hermano. Tenemos que perdonar cuando nos ofendemos o nos ofenden, tenemos que pedir perdón para que Dios more en nuestras vidas, hermano. Así es que yo busqué un capítulo de la Biblia donde dice, Mateo 18:21, Pedro se acercó a él, dijo, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete, hermano. Así es que nosotros tenemos que perdonar, así como nuestro Señor Jesucristo perdonó a todos los que lo estaban, que le gritaban, crucifíquenlo, porque él anda alborotando al pueblo. Y en ese tiempo, Jesús vino a cumplir lo que se había, la profecía que se había escrito en Isaías, 700 años antes de Cristo, hermano. Así es que todo esto ya estaba profetizado, ya tenía que pasar. Y para esto nuestro Señor Jesucristo se estaba preparando en ayuno, como decía nuestra hermana Belia, para poder pasar este trago amargo, como dice la palabra de Dios. Y por eso nosotros
También tenemos que perdonar, así como nuestro Señor Jesucristo perdonó a todas las personas que lo crucificaron, a los soldados que estaban ahí enfrente de él para a torturarlo. El Señor dijo: perdónalo porque no saben lo que hacen. Así esta noche el Señor nos dice, nos perdona todos nuestros pecados porque Él lo llevó todo en la cruz, hermano. Así es que vamos a seguir el servicio de las siete palabras y vamos a meditar en todo el día que pasó el Señor Jesucristo para poder llegar a la cruz, hermano. Tanto sufrimiento, tanta tortura, como dice, su rostro fue desfigurado completamente. Y digo yo, Señor, todo lo hiciste por amor a mí y por amor a usted, hermano. Así es que damos gracias a Dios que estamos aquí para pedirle perdón a Dios y decirle que nos siga guiando hacia adelante, hermano. Así es que le doy gracias a Dios por estar aquí adelante de Dios y decir, Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Nosotros podemos recibir la salvación y el perdón de nuestros pecados, hermano. Así es que doy gracias a Dios por la palabra de Dios, que todavía es una palabra viva, eficaz, que sigue cambiando vidas, sigue transformando corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Así es que damos gloria a Dios por este día que Jesús, Señor Jesucristo, padeció todas las torturas de su cuerpo por amor a usted y por amor a mí. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Tuve el privilegio de la segunda palabra. Si pueden ir en sus Biblias, por favor, en Lucas 23:43. Lucas 23:43. Y cuando estén ahí, me pueden decir un fuerte amén, por favor. Amén. Gracias. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos creen que el paraíso puede ser la isla, las islas del Caribe. Muchos invierten mucho dinero en yendo en las islas de la República Dominicana. Muchos van a la Polinesia francesa, que se llama Bora Bora. Pero mucha gente lo que no sabe, que este paraíso que Jesús está diciendo en el Calvario no es terrenal, no es de esta tierra, sino que es sobrenatural. Man. Y cuando estamos en esta escena, comienza en el versículo 39. Y termina el 43. Yo me veo cuando Jesús dice: vas a estar conmigo en paraíso. Lo que yo estoy viendo son las perlas de puertas que voy hacia la puerta de Jesucristo. Estoy viendo las calles de oro puro. Estoy viendo mar de cristal. Estoy tratando de visualizar este lugar que Jesús tiene ya preparado para nosotros. Pero cuando estamos caminando, cuando estamos siguiendo adelante, cuando vemos el versículo 39 que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados en la injuriaba, diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro y reprendiendo, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¡Aleluya! Se le fue revelada a este malhechor. Estaban teniendo una conversación en la cruz del Calvario. Ahí estaban los soldados inconscientes de este lugar. No se le fue revelado a los soldados, no se le fue revelado a Pilato. Herodes perdido, los fariseos y los saduceos llenos de orgullo, y los discípulos tristes. Pero no se le fue revelado a esas personas en ese momento. En ese momento fue un malhechor que cuando vio a Jesús en el Calvario se transformó.
En unos momentos está diciendo, sálvate. Y otros momentos, ¿cómo cree? Tomó el lugar de Barrabás. Tomó el lugar de Enoch. ¿Cómo cree? Él no lo merece. Pero yo sí lo merezco, dice. Vemos mucha gente que cree que se lo merecemos. Pero este malhechor supo cómo humillarse, supo cómo tener un corazón contrito y humillado, supo decir que yo sí merezco, necesito pagar mi pecado. Aleluya. Pero ¿cuántos de nosotros le damos gracias a Dios viviente, todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra con un poder de su palabra? El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Todopoderoso y soberano. Dios que derrotó la muerte y el pecado. ¿Cuántos le dicen amén a esto? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo quien en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le doy gracias a Dios que no estamos perdidos en esta noche, no estamos allá en el mundo, estamos aquí escuchando la palabra de Dios para seguir adelante, para ser esa persona que yo sí hice mal. Yo fui pecador y sigo siendo pecador, pero le doy gracias a Dios que iba un Cristo en ese cruz del Calvario y murió para usted y para mí. No estamos perdidos, dice Jesús. No he venido para que vengan, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta noche le estoy diciendo, ¿cuántos de ustedes le quieren rogar a Jesús que se recuerden de ustedes mismos? Yo cada noche le digo al Señor, recuérdate de mí, Señor, por favor, perdóname. Ayúdame, Señor, porque yo soy un malhechor. Ayúdame porque no soy perfecto. Aleluya. Señor. Yo quiero ser ese malhechor que se le fue revelada, donde él se transformó, se renovó y tuvo ese corazón humillado y contrito. Aleluya. Gracias, hermanos. Vamos a continuar, amén, hermanos, con la tercera palabra. Continue on. Now on to the third word of Jesus on the cross. Go with me, please, to John chapter 19. Vayan conmigo, por favor, a Juan. Amén, capítulo 19, versículo 26. Amén, hermanos. Go with me to John chapter 19, verse 26. Amén. Lo voy a leer en inglés, hermanos. Síganme en su Biblia en español. Amén. Sí. Cuando está ahí, amén. Un fuerte amén. Amén. Praise the Lord. When you're there, give me a loud shout. Amén. Amen. Amen. Praise the Lord. And when Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, that disciple took her into his own home. Amen. Hallelujah. As Jesus looks outward, he finds his mother there, assuredly staring at Jesus on the cross. Cuando Jesús mira hacia afuera, encuentra a su madre ahí. Seguramente podemos decir, ella estaba mirando a su hijo en esa cruz. To be crucified is a painful experience. Ser crucificado es una experiencia dolorosa. According to the National Institute of Health, in an article titled "The History and Pathology of Crucifixion" from 2003, suggests that death usually occurs anywhere between 6 hours to 4 days. Según el Instituto Nacional de Salud, en un artículo titulado "La Historia y Patología de la Crucifixión" de 2003,
Seguro que la muerte suele ocurrir entre 6 horas y 4 días. Death by crucifixion comes through multifactorial pathologies. La muerte por crucificación venga sobre diferentes maneras. Hemorrhaging, dehydration, progressive asphyxia, cardiac arrest. Bones are broken and there is severe pain. While Jesus' physical body is experiencing all sorts of agony and pain, Jesus sees his mother and remembers her, ensuring she would be cared for. Mientras el cuerpo físico de Jesús experimenta todo tipo de agonía y dolor, Jesús ve a su madre y la recuerda, asegurándose de que ella será cuidada. Mary also remembers. As Mary and Joseph brought their newborn son Jesus to the temple for dedication, a godly man named Simeon saw Jesus and took him in his arms and blessed the baby Jesus. María también recuerda, mientras María y José llevaban a su hijo recién nacido Jesús al templo para hacer su dedicación, un hombre piadoso llamado Simeón vio a Jesús, lo tomó en sus brazos y bendijo al niño Jesús. And he also said to Mary, yes, a sword will pierce through your own soul. Luke chapter 2, verse 35. Sin embargo, también le dijo esto a María. Si una espada traspasará también tu propia alma. Lucas capítulo 2, versículo 35. Mary experienced this throughout Jesus' ministry of her son as he was rejected, opposed, slandered, and plotted against. Yet this was the ultimate fulfillment of that solemn promise. María experimentó esto durante todo el ministerio de su hijo. Cuando fue rechazado, apuesto, calumniado y conspirado contra él. Sin embargo, esta fue el cumplimiento definitivo de esa solemne promesa. Amen. All of those who looked upon Jesus at the cross, none suffered as Mary did. De todos los que vieron a Jesús en la cruz, ninguno sufrió como María. He said to his mother, "Woman, behold your son." Jesus consciously cared for his mother to the end, showing that even on the cross, his attention was directed to others and not himself. Dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús cuidó conscientemente de su madre hasta el final, mostrando que incluso en la cruz su atención estaba dirigida a los demás y no a sí mismo. If there was ever a moment when Jesus deserved to be self-focused, this was it. And he remained others-centered to the end. Si alguna vez hubo un momento en lo que Jesús mereció contarse en sí mismo, fue este. Pero sin embargo, permaneció centrado en los demás hasta el final. Though we know that Mary and Joseph had other children after Jesus, aunque sabemos, hermanos, que María y José tuvieron otros hijos después de Jesús, Jesus commanded that John, the beloved disciple and apostle, take charge of Mary. Así mandó que Juan, el discípulo amado y apóstol, se hiciera cargo de María. In this act, we can glean a perspective of Jesus that he had shared before. En este acto, hermanos, podemos recoger una perspectiva de Jesús que él había compartido antes. Our relationship with other believers can be even more important
that knows my blood. Nuestras relaciones con otros creyentes pueden ser incluso más importantes que las de sangre. We are all gathered tonight, bonded not by blood of family, but by the blood of Jesus Christ that was spilled for you and that was spilled for me on the cross. Todos estamos reunidos esta noche, unidos no por la sangre de familia, sino por la sangre de Jesucristo, que fue derramada por usted y por mí en la cruz. Mary and John remind us that Jesus binds all into one family. And so we call each other brother and sister, because we are now members of God's family. María y Juan nos recuerdan que Jesús nos une a todos en una sola familia. Y por eso nos llamamos hermanos y hermanas. Porque ahora somos miembros de la familia de Dios. You are listening tonight. Jesus is the answer. Tú que me estás escuchando en esta noche, Jesús es la respuesta. If you are alone, si estás solo, if you feel that you don't have a place, si sientes que no tienes un lugar, if you feel like you don't have family, si sientes que no tienes familia, or your family has abandoned you, I'm here to tell you that Jesus wants to welcome you into his family. Hallelujah. Si tu familia te ha abandonado, estoy aquí para decirte que Jesús quiere acogerte en su familia. Jesus wants to enter your heart. And just as Jesus was on the cross watching out for his earthly mother Mary and wanting to ensure she would be taken care of, so tonight Jesus wants you to know that he wants to care for you. And he wants you to know that there's a family that wants to welcome you. Jesús quiere entrar en tu corazón. Y así como Jesús estaba en la cruz cuidando a su madre terrenal María y queriendo asegurarse de que ella fuera cuidada, así también esta noche Jesús quiere que sepas que quiere cuidar de ti y quiere que sepas que hay una familia que quiere darte la bienvenida. That is the family of Jesus Christ. Esa es la familia de Jesucristo. Jesus died on a cross for you and me. Jesús murió en una cruz para ti y para mí. Y un día va a regresar para su familia. And one day, Jesus is going to come back for his family. I'm here to tell you, you need Jesus in your life. Aquí estoy para decirte que necesitas Jesús en su vida. Your life is not complete without the love of Jesus. Su amor no es completo sin el amor de Jesucristo. You may think you have found true love. I'm here to tell you, it's not enough without Jesus. Tú puedes pensar que has encontraste amor verdadero. Yo estoy aquí para decirte, sin Jesús, todavía no tienes amor verdadero. Only in Jesus can you find true love. Solo en Jesús puedes encontrar amor verdadero. Aquí está el rey de los judíos. Oh, no.
forgive them. Cristo Jesús, perdónales. Today you will be with me in paradise. Ahora estarás conmigo en el paraíso. And then Jesus says, son, there is your mother. Mother, there is your son. Y luego Cristo Jesús dice, hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Now we're going to go into the fourth word. Ahora vamos a entrar a la cuarta palabra with Brother George. Esta noche, el Espíritu Santo me reveló algo interesante. Porque a veces tenemos preguntas que no entendemos las razones por qué cosas nos pasan. La cuarta palabra está encontrada en Mateo 27:46. Cuando lo tengan, digan amén. Digan gloria a Dios. Digan Cristo vive. Digan, estamos en el lado victorioso. Dice su palabra así, dice Mateo 27:46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si ves en las escrituras o los estudios, y cuando estudias la palabra de Dios, como los judíos sabían que cuando la palabra Él significa Dios para ellos, pero cuando le pones una I, esa I significa Dios mío. Eso era casi una palabra que cuando él decía Elí, él estaba diciéndole, papá, ¡aleluya! Padre mío, que me mandaste estar en este lugar, que te creo, que tomo esta copa, que yo ni merezco. Y se siente completamente abandonado. ¡Aleluya! No sé cuántos de ustedes se han sentido completamente abandonados. A veces podemos aún tener familias grandes o negocios grandes o ser personas importantes y todavía sentirse solos, menospreciados, abandonados, tristes. La palabra de Dios en el verso antes habló que hubo una oscuridad que entró, dice la palabra de Dios, sobre toda la tierra. The whole earth was dark. Desde la sexta hora hasta la hora novena. From the sixth hour to the ninth hour, the whole world was dark. Oscuro. No era como si en un lugar había una tormenta, pero si tú siempre vas a Los Ángeles, está el sol. Me vas a Washington State, tan negro de oscuro porque las nubes están negras, pero si regresas a Los Ángeles, nos reímos aquí porque aquí siempre está el sol. Pero esta hora, dice la palabra de Dios, en la hora novena era cuando estaba oscuro toda la tierra. ¡Aleluya! Toda la tierra estaba oscura. Yo siento que en este tiempo era un tiempo para el Señor, nuestro Señor Jesucristo.
que estaba despreciado, estaba brutalmente golpeado, su carne, pedazos de carne, probablemente cayéndose al piso, humillado, y ahora se sentía por su padre que lo mandó abandonado. Por primer, yo siento que esta vez sintió nuestro Dios Jesucristo, sintió la humanidad absoluta. The 100% humanity. La sintió, que le tuvo que gritar a su Padre Celestial: Eli, Eli, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué? Y mientras estudiaba la palabra, amados hermanos, dice aquí en arameo, dice Eli, Eli, lama sabactani. Eso es en arameo, para los judíos, para que ellos puedan entender lo que él estaba diciendo. Pero la cosa más interesante aquí es que Mateo luego lo traduce, ¿verdad? Y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él lo traduce en griego, no solamente para que el judío entienda, pero también para que el griego también entienda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¿El por qué? ¿Why? ¿Por qué? Yo sé cuando sentimos desamparados. Yo sé cuando estamos en las camas, enfermos, preguntamos el por qué estoy aquí. Yo te quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Cuál es tu por qué? I want to ask you tonight, what is your why? And also, what is your excuse? A veces nuestros porqués no nos dejan terminar la meta que Dios tiene para nosotros. A veces nuestros porqués no nos dejan terminar. Por eso Pablo dice, he terminado mi carrera. Aleluya. Dios está esperando que esa pregunta que tú tienes, el por qué, te digo por qué, porque Cristo te ama. Aleluya. Por eso, porque Cristo te ama. Aleluya. Y te va a dar una victoria inmerecida. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Aleluya. Jesús estaba sitiando el Salmos 22. Y en el Salmos 22 comienza y está repitiendo lo que dijo el salmista David. Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, oh salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama. Dios mío, clamó de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú, la transición de cristiano victorioso. ¿Cuántos cristianos victoriosos hay aquí esta noche? El cristiano victorioso comienza a decir esto: pero tú eres santo, pero tú eres santo. El por qué en mis horas oscuras, porque tú eres santo, tú eres santo. Y dice: y tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Dios tiene una victoria para los que esperan en Jehová, aún en tu hora más oscura, aún en tu tiempo difícil.
Dios te va a dar la victoria que tú estás esperando. Dios te va a dar tu sanidad que tú quieres. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Gracias, gracias. Gracias. Dios me los bendiga, amados hermanos. God bless you, church. I said, God bless you, church. I have been given the honor and the privilege to bring the fifth word in English. But for all those speaking English personnel that are here tonight in the congregation and social media, and I've been given this great honor. I'm speaking about the fifth word tonight. John 19:28 states, later knowing that everything had been finished, and so scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. His thirst is a desire to pour out love and mercy to each and every one of us throughout generations to this present day. A love that is literally dying to pour out upon us from His pure side. His thirst will not be quenched until we stop rejecting His love and make an act of surrender and trust to receive His love. Jesus suffered physically as a human. Yes, He's our Lord and Christ and our Savior. He's our God. But He came to earth as a human being. A lot of people state, well, you know, He's God. All the piercing, all the lashing, the thorn of crowns, this gets to me every time. I was tearing right here in the corner. Because we go back and we reminisce about 2,000 years what happened back then to our Lord in Christ. So yeah, He suffered physically. He fulfilled scripture. I can go back to the Psalms. He fulfilled that scripture. All the verses that were taught to each and every one of us through generations. But Jesus provided our thirst. It was a physical representation of our spiritual dehydration and our need for salvation, our need for someone to bear our thirst, a curse, and give us living water to each and every one of us. That's who Isaiah prophesied about. That is who Jesus is. We see this in John 4:13-14, where Jesus tells a woman at a well, whoever drinks from this water will always thirst again. But whoever drinks the water that I will give him will never be thirsty. The water that I will give him will become in him a spring of water, leading up to eternal life. He also says this in John 6:35. Whoever believes in me shall never thirst. Those who come to Christ will never thirst. Those that go astray, I don't know if you've ever had a parched mouth. I know I have, and I'm having it right now. I was going to put a Ricola in my mouth because I'm diabetic. Those of us who go out running, do physical abilities, right? Then we go out, we go running, we lift weights. Yeah, at the end of the workout, we get thirsty, right? We get drenched for thirst. That is the worst thing that ever happens to anyone. We just witnessed my Lord being crucified on the cross. Him giving us that statement that yes, I am thirsty. But yet He was given something to drink. He was given bitter wine. A jar full of sour wine stood there. The soldiers grabbed a branch and a sponge of a hyssop branch and held it to His mouth.
His statement, "I thirst," reveals to us that he is providing us a physical thirst, which points to our spiritual thirst. Our broken relationship with God. Indeed, he does so by becoming thirsty himself, like we witnessed in our place. Even though he perfectly obeyed God's commands so that he could give us a stream of water leading to eternal life, in him we have our spiritual thirst for reconciliation with God, quenched for all eternity. All eternity. And it's available to anyone who heeds his call to come to him. To come to him. This is the glorious truth we celebrate Easter. Hallelujah. I know a lot of us grow up by having Easter baskets, eggs and candy for our younglings. But the truth is that we don't celebrate something that was man-made. We celebrate what God had given to us on that cross. Amen. He has given us a choice of will. He has presented us with eternal life. He paid for that price on that cross. Blood was shed on that cross. Fulfillment came to that day. He was parched. He was thirsty for you and I, my brothers and sisters here tonight. He thirsts for us. His love is eternal. I thirst. I thirst. Everything else in life will leave you thirsty, panting after that which only he can provide, which is a relationship with him, with God. Rejoice in the eternal life that he has provided for you to savor. Meditate on it and praise him who gives us his living water, the water of life that lives in each and every one of us. Even though Satan, the Jews, the Romans, meant his death for something evil. Just as our king was there, Satan was walking and squirming through the ground like the snake that he is. Because he thought that, hey, this is it. This is the end. But little did he know that Jesus always will live forever. He died on that cross for you and I, for him to resuscitate on the third day. I know there's other religions, Muhammad, Buddha, that say that, hey, their God is the living God. No, they're wrong. The only way to heaven, to our Father, to eternal life is through him, through Jesus Christ. Which he gave everything. Imagine that. Agony, pain. Going through his body, his physical appearance as a man. Easily could have snapped his fingers and gone away. And, hey, I don't need this. But he wanted to make sure that you knew of his love. His love is eternal love for you and I. God. Don't ever rest, brother and sister. Always give your life to him. Always. Always worship Christ. Be encouraged. Worship him. Because the God we worship, who makes promises and fulfills them, is the God we live for. Amen, brothers. I want to conclude by using a little challenge to say before. I want you guys to worship, follow Jesus, even in the midst of our trials in this world. And we all go through trials and tribulations. I'm a perfect example. Every time I preach up here, every time
I have the honor to give the word of God. Satan is right there on my back, starting to put different things in my mind, trying to put different situations in my life. Well, I just had to repent, you, Satan, in the name of Jesus Christ. Porque hay poder en la sangre de Cristo. There's power in the blood of Jesus. It's been proven that there's blood that still exists up to this day. DNA that's alive from 2,000 years ago, proving that He is the God. We experience sins and effects all around us. But even today, the Christ had experienced these effects to finally remove them from eternity. And we trust Him day by day that we can rest assured that He is leading us home. How many of you guys want to go home? ¿Cuántos de ustedes quieren ir al lugar, al reino de Dios? How many of you? Nobody? Nadie? ¿Nadie quiere ir al reino de Dios, hermanos? Estamos aquí por un gran propósito. Dios le ha dado los materiales a cada uno de ustedes para prepararse. To get prepared. He's calling upon the church tonight. Tonight, not tomorrow. Tomorrow could be too late. But tonight, He wants you to be prepared. He wants you to be thirsty. He wants you to love Him. Jesus will give us the eternal life. He will take us home. Where these things that we go through, these sins, they're all around us. Every day. I encourage you to celebrate, delight in this truth with me today, and press on toward that day when we enter our eternal home, where we continually lead each and every day to the springs of the living water. How many say amen to that? How many give glory to God? God is here tonight. Dios está aquí para liberarte, hermano. He is here to liberate you, to take away all pain from you. May God bless you. Jesús les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir con el sexto palabra, with the sixth word. It says that after he gave, or after he drank the vinegar, Jesus said, "It is finished," and he bowed his head and gave up his spirit. In English, it is written in the sixth word that it is finished. In Spanish, it says, "Consumado est." It is consumed. To be consumed means to be broken apart, to be absorbed, and to be taken in. In the sixth word, it shows that Jesus is the sacrifice, the sacrificio. Amen. As he was living his last moments, Jesus was recalling the plan God had laid out for humanity since the beginning. This was his plan from the very beginning. Jesus knew that only through the shedding of his blood could humanity be saved. And through him would all the sins of the world committed in the past, present, and future would no longer keep mankind separated from God's presence. Since the very start, from when we were removed from God's presence because of sin, God had formulated a plan to redeem us. Because God is love, mercy, and grace. That is who He is. It is through His love, it is through His mercy, and it is through His grace that He decided to save humanity. Not only physically, but spiritually. Through history and through the generations of the bloodlines, God has directed the course by which He could redeem mankind from its sins to begin His plan. At the beginning of His plan was preparing the way by which He could save His people, humankind, all of us. From Adam to Noah, humanity was spared ultimate destruction and allowed to continue to Abraham, whose line would spring forth the children of Israel, Moses, the Jewish faith, and the covenant he sealed to be with them always through the laws and through the sacrifices that they would have to do. For God has always intended to dwell with us
And the only way for that to be the case is to be free from our sin, or to pay for the sin, because the wages of sin is death. And only through a perfect, pure life form could be brought, could we be brought to the Lord's presence, and could that sin be taken in its place. But these sacrifices, folks need to realize that these sacrifices did not completely remove the sins when they were had, because the sin that was transferred to the animal was not enough. They were a placeholder. It was something to be placed on pause, if you will. For sin and death still held power and dominion over all living things still. But God still commanded his people of Israel to do these sacrifices nonetheless, because he intended it all to culminate in the ultimate sacrifice he was going to make. The one sacrifice, the perfect sacrifice, that would be the end of all sacrifices, and will be the and through his blood would it be, would he be able to pay the final price and would remove all the sins of the world, and will be able for us as men to dwell in the presence of God again. So from Abraham through the line of David, the Messiah came, and it was formulated and it was attested by John the Baptist, the last prophet of the Old Testament, who said when he first viewed Jesus before he baptized him, "Behold the Lamb of God." The Lamb of God is significant because it is through the Lamb, through a Lamb, most that the sacrifices would take place. And here he was declaring that now the final phase had begun. Because Jesus knew that with his blood, all past sins would be erased, because he knew what his blood was doing at the time of the crucifixion, as he stood there for hours. He knew at his final moments that it has all come to fruition. It all had come to be a part of his plan, because he knew that with his death, all the evils mankind had ever done, past, present, and future, he knew that he was washing it all. His sacrifice was paying the debt sin takes away, which is life. Because sin and death are two sides of the same coin, and if there is sin and death that exists, there can be no life. Because Isaiah prophesies it in chapter 53, "Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray, we have turned every one to his own way, and Jehovah hath laid on him the iniquity of us all." You guys have to remember that at the time he was viewed as a criminal. He was viewed as a blasphemer, an evildoer who deserved to die. That's how he was viewed by his people. But in reality, it is us who deserve all of the attributes that were given to him. We are the criminals, we are the debtors, we are the ones that deserve all the pain and suffering that he did, that he bore on that day. Always remember that he bore our griefs and our sorrows. Always remember that he was wounded for our sins. He was broken for our evil, and he paid the price for our peace, and through his blood will we be healed from all sin and death. This is what he was going through that night as he was dying. This is what he was thinking about. As all the brothers said before, he could have changed his fate, he could have made it easy, he could have removed all the pain, he could have removed all the suffering, but he knew that this is what his purpose was as God and man for him to do for humanity. For him was laid all the sins of the world, and in this we see probably what he was thinking. It is finished. It is done. The price has been paid. My love has been made manifest. And this is where it's important. My promise has been kept. Amen. Their salvation has been sealed with my blood. Amen. With his sacrifice, with his blood, with his death, with his time on this earth as man come to an end, was his purpose complete. And now would we be able to be free from our sin, be free from the evils that the world has had, so long as we put faith in him and trust in him, will we also dwell within him. And that is the final phase of God's plan. Now that he came and died and allowed mankind to be redeemed of its sins, now the time has come for us to come together and realize that we are broken, that we need him, that we need his blood to protect us, that we need his blood to cover us, that we need his blood to save us.
Because the final step of God's plan is for us to dwell with Him permanently. Because remember, from the very beginning, God intended mankind to dwell with Him in the physical form, like this as we are now. And when God finally comes, at the very end of all things, we will dwell with Him again. And this is what made it possible, His death and His sacrifice and His blood. Always remember, brothers and sisters, that God keeps His promise. And now all we have left is the hope that He will return with us. And in the hope of His resurrection, can we find true peace. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Vamos a ver la palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo gritó, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito de confianza. Como ya dijo el hermano anterior, consumado es, es finished. Pero tuvo que haber un comienzo para llegar al final. Y ese comienzo comenzó cuando Él llegó a esta tierra y se encomendó a Dios. En cada estación de su vida, en su misión, en su caminar, en su vida, en su estilo de expresarse, encomendó su vida a su Padre. Y así también nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que encomendarnos al Señor. We need to come to the Lord and commend ourselves to Him. Amen. Hablar de encomendarse es depositar nuestra confianza absoluta en otra persona, y en este caso es nuestro Padre Celestial. Jesús siempre buscó la voluntad de su Padre. En el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo a su Padre Celestial: no mi voluntad, sino la tuya, Padre mío. Y así nosotros igual debemos decirle: no mi voluntad, sino la tuya. Y hermanos, estamos en tiempos grises y oscuros, porque en Estados Unidos ya la gente no quiere asistir a la iglesia. Salió un Gallup que dice que solo el 40% de cristianos asisten a una iglesia regularmente. Es una estadística espantosa. Y se ve aquí en esta noche. ¿Dónde están los diáconos? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los miembros? No llegaron. Porque ya este día tan especial no es un día histórico como cuando celebramos el Día de la Independencia y repasamos los padres de la patria, George Washington, Thomas Jefferson, James Madison. No, hermanos, estamos hablando de alguien que ha transformado nuestras vidas y alguien que nos tiende la mano para vivir con Él por la eternidad. Dice su palabra que Jesús colgó allí por 6 horas y a las 3 de la tarde murió. Y es la misma hora cuando el sacerdote estaba preparando el sacrificio en el templo. Entonces aquí no solamente vemos Jesús siendo sacrificado como el Cordero Pascual, sino también literalmente estaba ocurriendo en el templo. Hermanos, Jesús fue castigado para nosotros, para que nosotros fuéramos perdonados. Por eso lo que dijo el hermano anterior, los sufrimientos, los 39 azotes que recibió, tenía que padecer eso para que pudiera venir perdón. Jesús fue herido para que fuéramos sanados. Hoy en esta noche presentamos peticiones para la gente enferma. ¿Por qué tenemos esa confianza que Dios nos puede curar? ¿Por qué no aceptamos el veredicto de un doctor que nos dice: te vas a morir? No acepto eso. Cristo tiene la última palabra. Porque dice su palabra: Él fue herido para que fuéramos sanados. Jesús fue herido por eso. Jesús probó la muerte por nosotros, para que nosotros pudiéramos compartir su vida. Y esa vida, hermanos, la vemos cuando el hermano describía el paraíso.
El paraíso, hermanos, es un lugar donde todos vamos a descansar y esperar la venida del Señor. Jesús fue hecho una maldición para que nosotros pudiéramos recibir una bendición. Entonces Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos una bendición. Aleluya. Por eso, hermanos, recordamos a Jesús. Y no solamente en este día, pero todos los días. Dice su palabra ahí en el Salmo 16, 10, dice, Jesús bajó al Seol. Dice, el Seol es un lugar donde van los muertos en el judaísmo, y se creía que era debajo de la tierra. Entonces Jesús bajó a los lugares más bajos, los recintos más profundos de la tierra, que es el Seol. Y dice su palabra en el Salmo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción, el espíritu y el alma nunca muere. El Seol es el lugar de tormentos y dolor. Eso ya se sabía desde el Antiguo Testamento. Y Jesús bajó, hermanos, al Seol. Y dice su palabra que ahí Él pudo proclamar libertad a los cautivos. Y dice su palabra que el poder de la resurrección fue el que los sacó de ese lugar. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ese poder que vamos a presenciar el domingo fue posible por lo que Él hizo en el Seol. Dice su palabra que el espíritu y el alma tienen dos destinos. Tú que me estás viendo en las redes sociales, nuestro espíritu y nuestro alma han sido rescatadas por este sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que escoger, hermanos. ¿Quieres ir para estar en el paraíso y encontrarte una vez con el Señor? ¿O quieres bajar a los recintos más profundos del infierno y sufrir un sufrimiento repentino? Cristo no quiere eso para tu vida, Él no quiere eso para mi vida. Por eso Él pasó la cruz del Calvario, por eso hubo una cruz. Porque Él llevó tus pecados, Él llevó mis pecados, Él llevó mis iniquidades, Él llevó tus faltas en esa cruz. Decía el hermano, somos criminales. Él se hizo un criminal para que nosotros no fuéramos juzgados y condenados. Y esa oferta todavía está pendiente, todavía podemos venir y decirle, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y saber que cuando yo hago esa declaración, sé que hay un Padre Celestial con el cual yo puedo confiarle, por el cual yo sé que Él está conmigo, por el cual nada es imposible para Él. En esta noche yo les pido que se pongan sobre sus pies y pasemos a este altar y vamos a orar, hermanos, esta noche. Pero hay un altar, aleluya, que fue pagado con la sangre de Cristo, que te espera. Posiblemente tú tienes que decirle al Padre, perdone, porque no saben lo que hacen. Tienes un hijo, una hija rebelde que no quiere nada con las cosas del Señor. No dejes de orar por él, no dejes de clamar por él. Y pudiéramos decir, Padre, perdónales porque mi hijo, mi hija no sabe lo que hace. Me está rechazando la cruz. Y él necesita a Cristo. Perdónales porque no sabe lo que hace. En esta noche, Cristo se encomendó a su Padre, su Padre del cielo. Que pudiéramos decir en esta noche, yo me encomiendo, Padre Santo, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi problema, mi enfermedad. Hay personas que están enfermas en esta noche, están enfermas. Que pudieras tú decir, encomiendo mi vida, encomiendo mi enfermedad en tus manos, Señor. Tú eres mi médico por excelencia. Posiblemente estás pasando por un caso legal y tú necesitas un gran abogado. Tú, Cristo, es tu abogado. Encomienda tu vida en tu caso, en tu caso, en
conviértase al Señor. Yo no sé lo que tú estás padeciendo en esta noche, pero Cristo sí sabe. Y quiere que tú abras tu corazón, tu mente. Canta conmigo este canto. Padre, en el cielo, te alabo. Establezca las alabanzas mientras el pueblo declara tu poder. Bendito sea Dios poderoso, quien fue, quien es y a la vez bendito.